están redoblando su apuesta. La Alianza del Pacífico, formada por México, Chile, Colombia y Perú, defendió el lunes el libre comercio. El encuentro del grupo se lleva a cabo en el balneario mexicano de Puerto Vallarta. ¿Qué está pasando en este momento? Pues que el orden mundial se está resquebrajando. Con nuevas amenazas, como por ejemplo el proteccionismo. Si se cumplen las advertencias del presidente Trump, como le dice Maduro, nosotros le decimos Trump, los aranceles volverían a los niveles que tenían en la década de los 70. Creemos en el libre comercio. Somos un país que se ha demostrado a sí mismo, se ha demostrado realmente que puede competir. Los cuatro países representan el 38% del PIB de América Latina y en conjunto son la octava economía mundial. Argentina, Uruguay y Brasil, países que buscan un mayor acercamiento a la alianza, estarán presentes en la cumbre. El grupo ha captado atención internacional y por ahora Australia, Canadá, Singapur y Nueva Zelanda buscan convertirse en estados asociados.